Here we are with Brother Eric. Hey, brother, quick question that I've been asking a lot of people. I know that you are baptized, filled with the Holy Spirit. My question is, can a Christian have a demon, even though they're filled with the Holy Ghost? Talk to me, brother. Tell me your experience of what you see. Well, my name is Brother Eric, and what I have witnessed in the last few times that Brother Garcia has been down has been miraculous. And my daughter, her name is Erica, and she's my second oldest of my daughters. And she's water baptized in the name of Jesus. And she has received the Holy Spirit. And she was being somehow attacked by a demon. And most recently, she was released. She was freed. And from something that I didn't understand, something that she didn't understand, but she has been delivered. And I praise God for it. And I thank that Brother Garcia is doing this ministry, because we are seriously under attack by the enemy, and in a form that is still beyond our understanding, for things that only God can understand and explain on that day when we all get to speak to him if we want to ask him. But it's been miraculous. What would you say to people out there that are skeptical, that maybe that they just don't want to believe? They say, man, I got the Holy Ghost, I just don't believe. What would you say? What was your experience that you saw with your own eyes? What would you tell those people that just don't want to believe? I fear that people want to close their minds to things that are beyond any of our understanding. We all still live on this earth. We all still live in the flesh. Let's not close our minds, brothers. Let's open our minds, let's open our hearts, and let God do the work, and let's be witnesses. Let's not be judgmental. Let's be witnesses to God's great works. Amen. Because this is real, and we are the ones that the enemy is after. He is not after those that are lost. He's after us that are fighting for his name and fighting for our souls. And we understand that the Lord Jesus is who we serve, and Amen. We are the ones being attacked. Amen, Brother Eric. Well, brother, God bless you. And the question is, can a Christian have a demon? I mean, and not only that, but, you know, can a Christian be baptized in Jesus' name and filled with the Holy Ghost and still have a demon? La pregunta es que si un cristiano puede tener un demonio siendo bautizado en el nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo. Sister Stella, since you speak English, you know, tell me a little bit about you. Are you baptized in Jesus? Tell me a little bit. Are you baptized? Yes. Praise the Lord. I'm baptized and filled with the Holy Ghost in the name of Jesus, mm-hmm. And I've been in the church for quite some time now, and I thank and praise God for Brother Garcia being here in my home, because, you know, sometimes, you know, we carry something within ourselves deep that we have to recognize, we have to let go, you know, and I know there was something in me, but I didn't know what it was until the brother prayed for me, and it was a spirit of death that was trying to, you know, knock me down. But, you know, I thank and praise God for brother for deliverance tonight, because, you know, he did a great, powerful prayer over me, and I feel free. And I'm so glad to say that I am totally free. And you had also an ancestral curse also. Yes. And that was holding back the spirit of death. And that ancestor, that curse just was lifted off you, sister. Yes, and you feel free right now? Yes, I do. There's a difference. So a Christian can have a spirit. Can be affected with the spirit. Yes. Amen. Oh, we have surgery here. Aquí también en español. El hermano los va a decir quién es él. Gloria al Señor y lo que él ha mirado. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Mi nombre es Sergio Ferrer. Ella es mi esposa. Soy asistente de pastor de la Iglesia Pentecostal Camino al Cielo, aquí en Chicago, Indiana. Y hermanos, pues sí, he sido testigo de las maravillas que hace Dios. Pero también he sido testigo de que un cristiano sí puede tener espíritu, sí puede tener algo mal dentro de él. No importa que sea bautizado en el nombre de Jesús, no importa que tenga el Espíritu Santo. El hermano García nos ha demostrado que por medio de oración y por medio del poder del Señor Jesús, puede ser uno liberado. Yo he sido testigo de muchas veces que él ha liberado gente. Y hoy fue uno de esos que liberó a mi esposa. Y he sido testigo y seguiré siendo apoyando a mi hermano García, Gianni García, para que él siga adelante, siga
Cada uno de nosotros apoyarlo, porque un cristiano sí puede tener un espíritu. Un bautizado en el nombre de Jesús puede tener un espíritu. Y no se dejen engañar por el enemigo, hermanos. Libérense en el nombre de Jesús. Y la diferencia es que no estamos poseídos. The difference is that we are not possessed with demons. No estamos poseídos con demonios, porque somos de Cristo y sí tenemos el Espíritu Santo. We are of Jesus Christ and we do have the Holy Ghost, but that is in the Holy of Holies. Amen. Ese es en el lugar santísimo. Pero en la carne podemos estar afectados con espíritus. But in the flesh you can be affected with demons. And I just thank this couple. I thank you, Brother Sergio. I thank you, Stella. Gracias, hermanos, para testificar eso y para adelante. We're going to walk forward in Jesus' name. Amen. Somos hijos del nombre que es sobre todo nombre. We are sons of the name that's above all names. Amen. God bless you, my brothers. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermano. Well, I am baptized in the name of Jesus. And we can be affected by demons. And I have been a witness. Brother Johnny Garcia delivered me. Long time ago, a couple of weeks, and I was delivered. And we can be affected with demons. You know, church needs to wake up. This is something serious. We gotta think about. You know. Amen. Yeah. Amen. And it's awesome to know that you, your wife, and your kids went through deliverance. You guys are people of the name. And God is going to use you guys in a mighty way. Well, Brother Gio, thank you very much for your time. May God bless you. Bendiciones. Aquí estamos en Indiana. Gloria al Señor. Aquí con el hermano Marino y la hermana Talía. Dios los bendiga, hermanos. Una pregunta rápidamente que ha estado haciendo a cada uno de mis hermanos. Si un cristiano lleno del Espíritu Santo puede tener un demonio. Y quiero preguntarle a la hermana Talía primero la experiencia que ella ha tenido. Amén, hermana. Amén. Yo le bendiga. Pues en mi experiencia, hermano, con el Señor, primeramente quiero comentarles, hermanos, que yo soy bautizada en el nombre de Jesús. Yo he recibido el Espíritu Santo. Y sí, en mi experiencia personal, hermanos, yo soy testigo de que sí puede ser una persona afectada por un espíritu. En mi caso, yo cuando se me hizo practicó la liberación, en mi caso tenía un ancestro que practicaba brujería. Y entonces en mi caso yo puedo dar fe que yo mismo estaba experimentando en mí esa situación, siendo bautizada en el nombre de Jesús y siendo sellada con el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Hermano Marino, ¿algunas palabras que puede decir usted sobre este tema? Pues yo solamente quiero decirles, hermanos, pues yo he sido testigo en estos días, ¿verdad? No quiero decir que como asustarlos, ¿verdad? Como yo he sido testigo de que personas así como mi esposa, ¿verdad? Muchas veces pues no estamos ya bajo el dominio de esos espíritus, pero sí pueden entrar a nosotros, pueden afectarnos, ¿verdad? Cuando nosotros caemos en pecado o cosas así, ¿verdad? Abrimos una puerta para que ellos entren, ¿verdad? Quiero decirles pues a todos mis hermanos, a los que vean este video, que pues es necesario que la iglesia de Cristo sea libre para poder trabajar como Dios manda, ¿verdad? Que Dios los bendiga y iglesia, despertemos y no dejemos que el enemigo nos controle, ¿verdad? Hay hermanos como el pastor que se dedican, Dios me lo bendiga y me lo siga usando, ¿verdad? Grandemente, poderosamente y sigamos adelante, pero iglesia, necesitan despertar, necesitan entender que a muchas veces la iglesia no está libre, ¿verdad? Para trabajar, necesitamos esas liberaciones, ¿verdad? Para poder trabajar como Dios manda, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Así es, las liberaciones para el pueblo de Dios, para su iglesia. Necesitamos Amén. Liberados para poder trabajar eficientemente para la gloria de Dios. Dios. Amén. Esa liberación. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y toda la honra y la gloria lo recibe. Amén. Jesucristo, amén. Bendiciones, mi hermano. Hola, hermano. Le habla su hermana en Cristo, Dominga Miles. Para hacerle saber en este momento, soy bautizada en la iglesia pentecostal del nombre de Jesús. Y quiero decirle a cada uno de ustedes que están mirando este video o escuchándolo, que nosotros como cristianos debemos de ser
muy cuidadoso, amado. No debemos de dejar una brecha para que el enemigo entre, porque nosotros, aún siendo bautizados en el nombre de Jesús y teniendo el Espíritu Santo, podemos ser afectados por espíritu maligno. Podemos tener espíritu maligno, de esos espíritus mundanos. Yo puedo narrarle varias experiencias de personas que conozco cercanas a mí, que están bautizadas en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo, y han sido afectados por espíritu demoníaco. Mi propia hija fue afectada por un espíritu maligno de eso de la tiniebla. Y puedo decirle a muchas personas, hermanos de la iglesia, son pentecostés del nombre, y que han sido afectados por espíritu y han tenido que ser liberados. Iglesia, despierta, porque es hora de abrir los ojos y despertar. No podemos estar dormidos, porque tenemos que pelear esta batalla. Y esta batalla no es contra carne ni sangre, como dice la palabra de Dios, sino con potestades de la tiniebla. Y nosotros como iglesia tenemos que despertar, tenemos que tener claro contra qué nosotros estamos peleando. Y sobre todo, que nosotros podemos ser afectados por espíritu maligno, y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos a eso. Y también los pastores tienen que tener los ojos bien abiertos, y nosotros abrirnos más como cristianos, porque a veces nosotros nos conformamos y creemos que no podemos ser afectados, pero sí podemos ser afectados por espíritu maligno, aún teniendo el Espíritu Santo y ser bautizado en el nombre de Jesús. Por falta de tiempo, no les narro varias historias de personas que conozco cercana a mí que han estado afectadas por espíritu y ancestro también, porque hay diferentes tipos de espíritu y también hay ancestro. Y tenemos que ser cuidadosos con eso y tenemos que despertar. Nosotros como cristianos y la iglesia de Jesucristo tiene que despertar. Dios le bendiga y Dios le guarde. And brother, what is your input about a Christian having a demon? Can you just give us what you think about it? Well, I think it's real. You know, it could happen. I am a witness. You know, I belong to the Church of the Name, and yes, I was also affected by demons, and I needed deliverance. More important for my ministry, I'm an evangelist. And just think about it, there's many souls out there, and sometimes I felt that there was something missing. There was another level for me to take, and for me to do that, I needed deliverance. I needed to get basically a hold of God, you know, and I think this is something important for every Christian out there, you know, that's basically probably went through the same thing through me, you know, that's the same thing that I did. If you feel something, you know, that something that's not right, that's affecting you, with God, you know, your communication with God, you know, you should check yourself. You know, check yourself. And yes, a Christian can be affected by demons. Amen. God bless you, Brother Peter. And you're a witness also of me just seeing people that I have ministered, people that you know, people inside the church and everything. You've seen me do deliverance on them. So you're also a witness of people, of brothers and sisters that are very close to you that have also been affected with demons. And you had the opportunity to see it in the church. Amen. Yeah, it's in the church and not only out there. And I think we should clean up our church now. I mean, we should go to the next level. I mean, if we call ourselves Christian apostolics, right, apostolic Christians, we should start doing the same things that the apostolic did it in Jesus' time, you know, heal the sick, cast out demons. And this is written in the Word of God, right? These signs will follow those who believe. Mm-hmm. If we believe, we should be doing this kind of stuff. This world needs to see this kind of stuff now, because we are affected by so many things out there. And what hurts me the most is that when I go outside and I evangelize people, they'll be like, okay, what are you bringing me? You know, is it another denomination or anything like that? Or you're just bringing me a piece of paper with a bunch of words from the Bible? You know, I want to give them Jesus.
You know, I want to give them Jesus if they needed deliverances, if they need healing. People need to see this. People need to see healing, and people need to be delivered. Amen. God bless you, Brother Peter, and may God richly bless you. Amen. Hermano, ¿usted fue bautizado en qué? En las aguas. ¿En las aguas? ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. So, usted fue bautizado en el nombre de Jesús. Uh-huh. Amén. ¿Y usted tiene el Espíritu Santo? ¿Recibió el Espíritu Santo? Sí, lo acabo de recibir en lenguas. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto? Hace como... ¿Qué fue? El sábado. ¿El sábado apenas? Apenas hablé en lenguas. ¡Wow! Felicidades. Y eso es hermoso. Entonces, ahorita acaba usted de venir conmigo para poder preguntarme para que usted sentía que estaba cautivo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que tenías, más o menos lo que sentías? Como que alguien me apresaba como a como nervios, ansiedad, con una carga atrás como en mi pecho. Uh-huh. No he podido dormir. No he podido dormir, nervios, ok. Nervios. Ansiedad. Y aparte de eso, pues ganas de drogarme y toda la X cosa. De drogarlo, porque usted viene de una vida de drogas, ¿verdad? Uh-huh. El droga era ¿qué era? ¿Crack? Crack, sí, eso le pasa. Yo también fumaba crack en un tiempo. Uh-huh. Yo, el hermano García. Y he quedado, o sea, estaba como acelerado, como que mi corazón, como si hubiera consumido droga. ¿Cuándo? Así he andado, que tiene una semana, tres, sí. Cuatro días. Uh-huh. Y ahorita usted se dio cuenta, usted pasó una liberación, uh-huh. ¿Verdad? Cuando se manifestó el espíritu, ¿qué sentiste ahorita cuando se manifestó el espíritu? Como si eso se me hubiera quitado, porque no sudo de las manos, los pies, siempre estoy así. Uh-huh. Yeah. Yo siempre estoy así, todo el tiempo así. ¿Y qué sentiste cuando el espíritu subió ahorita en ti? Porque podías, estabas como allí, pero no estabas allí, pero sí. No, escuchaba como que a otra persona, como que, pues hasta mis ojos se cruzaban, no sé. Ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿tú sabías que tenías algo adentro, sí, un espíritu? Yo lo sentía. Ajá. Yo lo sentía. ¿Cuál eran las síntomas de ese espíritu? Como un demonio, no sé, como de ira, como de maldad. Ajá. Como de tratando de controlarte. De controlarme. Mitad del cuerpo. Okay. Porque... Y cuando en el nombre de Jesús le ordené que ese espíritu de atadura se fuera, ¿qué sentiste cuando le dije que se fuera? Como que algo se salió de aquí de mi estómago, aquí por dentro de mi cuerpo. ¿Algo salió? Es más, hasta tengo sueño. ¿Tienes sueño? Tengo sueño y me siento pues, tranquilo, porque le digo raro que yo no estoy así. Ajá, ¿y ahora te sientes tranquilo? Me siento tranquilo. ¿Cansado? Cansado. Cada vez cuando un espíritu sale, el cuerpo se sale, el cuerpo está débil así. Me siento como, o sea, con ganas de dormir. Ajá. Entonces, ¿verdad? Bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Uh-huh. Y ahorita usted acaba de recibir su liberación. Exactamente. Usted está bien. Uh-huh. Mi consejo para ti, hermano, es vuelve, sigue hablando en lenguas, sigue adorando a Dios, sigue echándole leña al fuego del Espíritu Santo. Usted ya está libre. Usted es un testigo que usted siendo bautizado en el nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo, todavía una persona puede tener un espíritu uh-huh. adentro. Amén. Que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias. Y que yo me lo bendiga, hermano. Amén.